Mientras es cada vez más incierto el panorama de inicio de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, en Asia comenzó la Liga de Taipei de China el pasado domingo. Allí se juega a puertas cerradas, aunque con la novedad de robots en el papel de grupos musicales para animar unas graderías con maniquíes en sustitución del público impedido de asistir a eventos masivos. Otra nación asiática a punto de inaugurar su temporada es Sudcorea, la cual tiene pactada la apertura para el próximo 21 de abril con los juegos de exhibición y tras 6 jornadas daría oficialmente inicio al campeonato. Según ESPN, los organizadores de ese torneo han dispuesto que si cualquiera de los participantes, sin especificar su rol, se enfermara con el nuevo coronavirus, la liga se pospondría hasta que no existan evidencias de contagio. Como en ese certamen juegan varios peloteros extranjeros, a la llegada de estos al territorio sudcoreano, tendrán que permanecer aislados durante 15 días, a pedido de la organización de esa liga, conocida por sus siglas en inglés KBO. Las noticias del estreno de estos dos campeonatos beisboleros clasifican como la de los primeros torneos deportivos del mundo que estarían recuperando sus calendarios tras las inclemencias de la COVID-19. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, NotiSur.